¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la Blast World Finals. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué ha deparado este evento. Desde luego, jugadas increíbles, los mejores equipos del mundo. Y este evento ha sido la antesala del RMR, porque ya, chicos y chicas, empieza el clasificatorio al Major. Por cierto, esta jugada de Monesi espectacular, menudo 4K que se sacó el joven jugador ruso. Y como iba diciendo, chicos y chicas, empieza primero el RMR de Asia, luego el de Américas y por último el de Europa. En el de Asia, yo creo que todo el mundo es expectante a ver si Drillaz, el equipo de OnePixel, consigue clasificarse al Major. Como sabéis, de Asia solo se clasifican 3 equipos y de hecho me parece que Mongol, FlyQuest y LeanVision son los serios candidatos. Si Drillaz lo consigue, sería espectacular. Aunque dudo que Valve deje poner la cara de OnePixel. Y a partir de ahí, chicos, Américas, como sabéis, hay 2 representantes. Tenemos a... Bueno, no hay 2, hay 3, que se me va la olla. Tenemos a Crew, tenemos a Bestia y tenemos a 9Z con Martínez, jugador español. Así que nada, de corazón, muchísima suerte a todos los representantes, por supuesto, latinos. Ojalá consigan, chicos y chicas. Sería increíble que tuviéramos representación, ¿no?, en este Major de Shanghai. Y a partir de ahí, bueno, tenemos el de Europa. No sé si hay algún equipo que os haga ilusión ver que no sea tan probable. Y vamos a ver si Simple consigue clasificarse con Falcons, ¿no? Un Falcons que está a pocho, la verdad. Ha vuelto Simple, pero no ha sido suficiente. La ultimate ha fallado esas 2 balas, pero hasta que Google le deja las cosas claras. Y chicos, candidatos a ganar el Major. Pues lo he dicho, porque ya ha sido la antesala, ¿no? Veremos el RMR. Tenemos a un todopoderoso G2, que yo creo que ha hecho un evento increíble. Nadie se esperaba lo fácil que ha ganado este evento. La final fue fácil contra Spirit. ¿Qué más tenemos? Vitality. Es que este Major... O sea, a mí, sinceramente, me gustaría que lo ganara G2 por el tema de que Nico se va a Falcons. Será la última vez que jueguen Nico y Monesi juntos y sería espectacular. A partir de ahí, chicos, vamos a ver qué ocurre con G2, ¿no? De hecho, me parece, no sé si habló uno de los CEOs o exactamente quién habló, pero bueno, el fichaje de Mals, el guatemalteco, fue básicamente eso, para luego suplir a Nico, ¿no? Tenía un sentido el fichaje más allá de todo lo que están consiguiendo ahora mismo. Un Mals que está jugando a un nivel increíble, me gusta muchísimo. Así que nada, vamos a ver qué equipo se alza con la victoria, chicos y chicas. Por supuesto, Navi, también un serio contender, un Navi que ha ganado muchísimos eventos. Es cierto que en este no ha estado al nivel, pero qué sé yo, han llegado muchas finales, el jet lag, ya estarán hasta la polla, ¿no? Necesitan un poquito de descanso. Y FaZe lo dudo muchísimo, la verdad. Astralis también lo dudo, aunque Astralis jugó mejor, Si no me equivoco, llegaron a semis. Desde luego han demostrado en este evento que bueno, que son un contender, ¿no? Que están ahí. Pueden dar las sorpresas, ya sé cómo son los Majors, ¿no? Que hay favoritos, pero luego pasa, como en el primer Counter-Strike 2, que se los lleva Navi. ¿Con qué cara te quedas? Y a partir de ahí, Navi, por cierto, empezó a ganar, ganar y ganar. Un Zaigu, Donkey, Monesi, que yo creo que sin lugar a dudas van a ser... El que gane el evento seguramente sea el MVP del año. El que más destaque se va a llevar el galardón de HLTV y por lo tanto ser el número uno del mundo. Un Zaigu que recordamos está empatado con Simple a 3 números 1. Y si gana este, sería el jugador con más números 1 de la historia. Así que estaremos atentos. Bueno, Maus también está ahí, por supuesto. A ver, todos los equipos que han participado en este evento han... Este evento es lo bueno que tiene, ¿no? El de la Blast, que se reúne lo mejor de lo mejor. A partir del año que viene, si no me equivoco, ya cambia el sistema. Ya no hay nada por invitación, sino que es por puntos de Valve. Así que veremos qué ocurre, chicos. Pero sin lugar a dudas, este año de Counter ha sido
bastante, ¿cómo decirlo? Ha habido muchos eventos, ha habido mucha competición. Y el año que viene habrá más, ¿eh? Y bueno, el nivel de Nico también espectacular. Nico, chao, 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 ¿eh? Pero bueno, Zaigu, que evidentemente intenta resistir, ¿no? Qué bueno es el cabrón, tío. A través del humo. Esas gafas que tienen, Zaigu. A ti, y lo dicho, ya apenas hay eventos, chavales. Ya. Colorín colorado, este año nos queda. Bueno, queda lo mejor, ¿no? Y bueno, otra cosa del Major que no hemos hablado es, ahora que han salido los llaveritos y tal, ¿creéis que para este Major habrá algo más, chicos y chicas? ¿Creéis que pondrán llaveritos de equipos para apoyarles? Sería una brutalidad. Me tocaría los cojones porque justo Koi ha sido eliminado, pero estaría muy, muy guay. Y otra cosa que no hemos hablado, yo supongo que será mañana o pasado, la vuelta de Train. Han hecho ya un teaser la gente de Valve con ese regreso de un mapa muy, muy, muy querido. De hecho, hoy veía a Mix diciendo que es su mapa favorito, donde ha hecho partidazos. Era un mapa que para VPS es súper, súper top. Y vamos a ver qué le han hecho, ¿no? Si más del upgrade visual han cambiado algo del mapa. Estamos todos súper atentos. Y Don, como siempre, dando batalla, ¿no? Vamos a ver. Es que un Spirit ha ido de más a menos este año, ¿eh? Aunque han llegado a la final de esta Blast. Este sí que sigue dando caña siempre, tío. Qué locura. ¿Cómo va? Y mira la cámara. Eso lo vi en directo, que miraba la cámara. Que justo estaba en el viaje que vi. Vi los walls. Espectacular, ¿eh? Fue un evento inolvidable. Lo de Faker. ¿Quién creéis que es el Faker de Counter, no? ¿Creéis que es simple? ¿Creéis que hay alguien? Bueno, el único que ha ganado 5 Majors es Dupree junto a él, ¿no? Pero claro, evidentemente la... ¿Cómo decirlo? El nivel de cada jugador es muy distinto. Y bueno, gracias a Dios, Nico no ha hecho falta que se reviente la mano contra la mesa para ganar ese evento. Y puede ser el último de su carrera con G2. Esperemos que en el Major tenga la misma suerte. Con esto, chicos y chicas, me despido. Deseando de corazón que os haya gustado tanto como a mí el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!